Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a mi equipo de Fórmula 1 en 2020, el equipo Maxon Team. Hoy corremos el Gran Premio de Rusia y es uno de los que me gusta bastante y además solemos sacar buenos rendimientos, así que a ver si podemos conseguir bastantes puntos para el campeonato, que está emocionante, y seguimos liderando el primer puesto del campeonato de Fórmula 1. Vamos a hacer una mejora de chasis para seguir manteniendo el alto nivel de rendimiento del coche y poder seguir manteniendo el primer puesto en cuanto a rendimiento. Chicos, la Navidad está aquí, va a comenzar, mis hijos hoy han terminado el colegio, os deseo de todo corazón felices fiestas a todos y ahora comenzamos el Gran Premio de Rusia. Bueno, pues ya estamos en Rusia, chicos, vamos a hacer la vuelta única, una vuelta clasificación a una sola vuelta, con lo cual hay máxima expectación y bueno, yo espero dar una buena vuelta. Deciros que en los libres hemos corrido bien, hemos hecho buenos tiempos, creo que el coche está preparado, está muy bien ajustado, así que ponemos neumáticos blandos y a la pista. 3, 2, 1... ¡Vamos allá! Concentrado, chicos, circuito que me gusta porque tiene muchas rectas, ¿no? Es un circuito con largas rectas como esta primera, donde se puede adelantar fácilmente y me encantan los circuitos con rectas. Es un circuito no demasiado largo, la verdad que es un circuito que me conozco bien, por lo tanto hoy espero hacer una buena carrera. De todas formas, hay circuitos que se me dan peor y circuitos que se me dan mejor, y ya sabéis que yo siempre ajusto la dificultad. Porque claro, obviamente no tiene sentido que gane aquí, por ejemplo, si jugamos en Rusia con la dificultad de Singapur, muy posiblemente gane con 5 o 6 segundos de diferencia al siguiente. No tiene sentido, ¿no? Entonces yo voy ajustando para mantener el realismo de la serie. Obviamente tenemos que pelear por todas las carreras, pero eso no significa que vayamos a ganarlas todas. Porque cada carrera luego es un mundo. Ya sabéis que luego en la Fórmula 1 pueden darse circunstancias, y entre ellas la parada. Recordad que ya estamos parando manualmente y ojito, la podemos liar, De hecho, hoy no he practicado nada la parada aquí en Rusia, así que vamos a ir un poco a la aventura. Bueno, estamos terminando la vuelta de clasificación. Esto está muy emparejado, Estamos muy igualados con Mick Schumacher. Aparece de vez en cuando el primero, luego otras veces yo. A ver, el final, chicos, estamos llegando al final, vamos a ver... Se acabó la clasificación. Vale, bien hecho. Sí, señor, hemos conseguido la pole, primer puesto para nosotros en Rusia. Y no ha sido fácil, Hemos estado ahí alternando con Mick Schumacher, porque yo miraba cómo iba y me veía segundo, otra vez me veía primero. Y digo, tiene que estar la cosa muy igualada. Y bueno, fijaros, tan igualada. La verdad que con Mick Schumacher estamos tremendamente cerca, pero luego con Verstappen y Kvyat y Bottas no están tan cerca. A ver cómo va la carrera, a ver si podemos seguir manteniendo este ritmo y podemos conseguir una victoria, ¿no? Que ya va tocando una victoria. Chicos, día de carrera y además muchos de vosotros ya estáis de vacaciones, ¿no? Día 22, estáis de vacaciones, por lo tanto espero que disfrutéis de unas felices fiestas y sobre todo que descanséis del colegio, que descanséis del trabajo y podáis desconectar un poco con la familia. Sé que ahora con el COVID es complicado juntarnos todos. Seguramente vendrán tiempos mejores para reunirnos con la familia, pero hay que disfrutar del tiempo libre, hay que disfrutar de las fechas y yo lo pienso hacer con mis hijos, ¿no? Mis hijos estarán de vacaciones, ellos van a jugar a la consola porque les encanta el Fortnite, les encantan muchos juegos, yo echaré un ratito con ellos, jugaré a mis partidas para poder subirla al canal y disfrutando con ellos de las vacaciones y del tiempo libre. Yo sigo trabajando en Navidad y además ellos están libres, por lo tanto puede que tenga menos tiempo estas navidades, pero de todas formas el canal seguirá activo y seguiré subiendo lo que vaya pudiendo. Chicos, vámonos a la carrera. Ya estamos en pista, todos concentrados, 13 vueltas, pararemos en la 8. 1, 2, 3, 4, 5 luces rojas. ¡Vamos! A ver la salida, me ha ido el coche, he tenido que levantar el pie y Mick Schumacher me adelanta como un... Bueno, Verstappen también, pero ¿qué está pasando aquí? ¡Madre mía! Todo el mundo me va a adelantar, me ha adelantado Mick Schumacher, me ha adelantado Verstappen y me ha adelantado Kvyat. Ojo que lo intenta Bottas, a Bottas ya lo voy a mantener a raya. Bueno, una mala salida, chicos. Una mala salida que ha... Vamos, que me ha puesto cuarto y estando el primero, ¿no? Madre mía, chicos. Madre mía. Esto es lo que tiene. Esto es lo que tiene la Fórmula 1. Venga, vamos. Estamos cuartos. Lo bueno que tenemos buen ritmo. Lo malo que estamos todos más o menos igualados. Y ahora me toca remontar. Y tengo a Mick Schumacher, que es mi principal rival, en el primer puesto, mi principal rival para el campeonato y además para este gran premio. Es el que va más rápido junto conmigo. Y además Verstappen y Kvyat están en medio, con lo cual me va a costar, ¿eh? Me va a costar poder superar a los dos y además superar también a Mick Schumacher. Va a ser muy, muy complicado. Vamos, chicos, nos concentramos. Hay que terminar, intentar acercarse poco a poco a Kvyat. Es cierto que es un circuito que si está cerca en la recta grande puedes perfectamente adelantar, ¿no? Es un circuito en el que no es tan complicado adelantar como Singapur, como Mónaco. Hay circuitos mucho más complicados, en este se puede adelantar perfectamente. Así que solamente hay que intentar acercarse y poder aprovechar el DRS cuando esté disponible, el RS y todo lo que tengamos. Yo pongo ahí la mezcla, ponemos todo intentando ganar terreno con Kvyat, que está ahí a medio segundo. Momentos iniciales, momentos iniciales con una mala salida. Recordad que tenemos que hacer también una parada, así que vamos a ver, chicos, porque la cosa pinta complicada hoy, aunque tenemos un muy buen ritmo en pista. La salida tan mala nos ha perjudicado muchísimo y espero hacer una buena parada, porque si no ya, si sumamos una mala parada, se va a complicar mucho la carrera, ¿eh? Es cierto que tenemos puntos de ventaja en el campeonato, que tenemos margen, pero me gustaría hacer una buena carrera aquí en Rusia, ¿no? Es un circuito que conocemos bien, que tenemos un gran rendimiento y no debemos dejar pasar esa oportunidad, porque luego vendrán carreras más complicadas. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que estoy intentando recortar al máximo para salir lo más rápidamente posible en esta recta y poder acercarme a Kvyat, que ya estamos a menos de 4 décimas. Luego las sanciones que son muy traicioneras, y como acumules 3 tienes segundos de sanción, ¿eh? Bueno, fijaros cómo Verstappen está Kvyat incluso más rápido, ¿no? Se está pegando Kvyat a Verstappen y Mick Schumacher parece que se está escapando, y eso que estamos terminando la vuelta número 2. Los demás estamos todos muy igualados, estamos todos prácticamente en fila. Ahí está, empezamos la vuelta número 3, ya está permitido el DRS. Y lo activamos para intentar adelantar a Kvyat. Empieza lo bonito. A ver si podemos remontar. Ahora con el DRS, aunque Kvyat también tiene DRS con respecto a Verstappen. Fijaros como ya se ha pegado a Verstappen. Bueno, aquí puede pasar varias cosas, ¿no? Que Kvyat adelanta a Verstappen, pero lo más normal es que se peleen entre ellos. Y cuando hay pelea por delante entre ellos, suelen bajar el ritmo. Hay que tener mucho cuidado porque es muy probable de que en alguna curva se enganchen o se estén peleando, estén en paralelo, y para no tocarse pues frenen más de la cuenta, y ahí no lo podemos comer, ¿eh? Pero también te digo una cosa, podemos aprovechar que salgan de una curva lenta, de manera lenta, porque estén los dos enfrentados, y podemos intentar adelantarlos. A ver lo que podemos pescar aquí. Está claro que va a ser complicado adelantar los dos estando tan cerca. Vamos, chicos, que se nos está escapando Mick Schumacher y va a ser complicado luego remontar, ¿eh? Mick Schumacher se está escapando y va a ser difícil porque estamos igualados en tiempos, más o menos. Mira, ahora estamos muy cerquita de Kvyat, ¿eh? Ahora estamos los tres coches prácticamente uno detrás del otro. Ahora a buscar buena posición para afrontar la recta e intentar con el RS, el DRS y todo lo que tenga por delante, intentar adelantar a Kvyat. Ahí vamos. Vamos a por toda. Ponemos todo, ¿eh? Ponemos todo y activamos el DRS y vamos a por Kvyat. Kvyat también tiene... Kvyat va a adelantar a Verstappen. Tiene DRS y va a adelantarlo. Ahí están los dos en paralelo. Cuidado, ¿eh? Cuidado que está... ¡Cuidado! Madre mía, casi me los como. Es lo que os decía antes. Han frenado muchísimo los dos en paralelo y casi me los llevo por delante. No ha faltado nada, ¿eh? Están retrasando ahí. Salimos rápido. Kvyat sale lento de la curva y hay que intentar aprovecharlo. Adelantarlo y colocarlos detrás de Verstappen. Vale. Perfecto. Adelantamiento perfecto, aprovechando esa pelea con Verstappen. Y Verstappen parece que va lento, pero estaba aguantando aquí ya los adelantamientos, pero estaba sufriendo, ¿eh? Fijaros que Mick Schumacher se ha escapado ya. O sea, va mucho más por delante. Está a casi 4 segundos nuestra. Por lo tanto, hay que intentar adelantar a Verstappen lo antes posible. Ahí vamos con todo. Enriquecida de DRS. Bueno, vamos a intentarlo. A ver si me deja hueco por el interior. Bueno, vaya adelantamiento, chicos. Espectacular. Cuidado hoy en la frenada, que voy muy pasado. Bueno, chicos, hemos adelantado Kvyat después de la pelea que tenían ahí con Verstappen. Hemos adelantado también a Verstappen, que tiene que tener algún problema. No es normal que vaya tan lento Max Verstappen con el Mercedes. Un problema tiene que tener. Y está claro que lo hemos adelantado y seguramente lo acabará adelantando también Kvyat. Fijaros que tiene que tener algún problema porque lo ha adelantado Bottas. Ha tenido que parar, ¿eh? Creo que ha entrado a parar ya Verstappen. Bueno, madre mía, qué carrera tiene. Madre mía, qué carrera. Continuamos con 8 paradas mejor. Bueno, chicos, estamos terminando la vuelta número 7 y vamos a empezar la vuelta número 8, donde vamos a parar en esta vuelta. Pararemos en esta vuelta. Fijaros que Mick Schumacher está a 2,2. Estamos intentando recortar. Hemos recortado diferencias, pero muy poco a poco. Estamos recortando pues unas décimas cada vuelta y no sé si me va a dar para llegar a alcanzarlo. La idea sería cogerlo y adelantarlo y poder conseguir la victoria hoy. Pero claro, la mala salida nos ha penalizado mucho. Porque si hubiéramos salido bien, estaríamos hablando de poder conseguir la victoria claramente hoy aquí. A lo Michael Schumacher, no, pero Mick Schumacher ha sabido hacer una gran salida. La verdad que me han sorprendido hasta 3 coches en la salida. Y no es habitual, normalmente hacemos buenas salidas, pero puede ocurrir. Y hemos tenido que adelantar en pista a Kvyat y a Verstappen. Verstappen ha tenido que tener algún problema. Yo estoy seguro que se ha tocado con Kvyat en algún momento. Y eso ha hecho que tenga que parar muy pronto. Así que Verstappen yo lo descartaría ya por la carrera, casi seguro. Y me centraría en Kvyat y Schumacher, ¿no? Principalmente. Y bueno, Schumacher es el que tiene todas las papeletas. Bueno, vamos a ver la parada, chicos. Concentrados. A ver, porque la parada que voy a hacer ahora es la primera parada que voy a hacer en manual aquí en Rusia. O sea, ya eso os lo digo, os lo dice todo, ¿no? O sea, no he practicado ni he hecho antes una parada en manual aquí en Rusia. Esto es como todo, es como la primera vez que corres en un gran premio, te cuesta la vida, ¿no? Pues venga, vamos a parar, chicos. Importante no penalizar, ¿eh? Bueno, vale, hemos entrado un poco lentos, pero por lo menos no vamos a penalizar. Seguramente perderemos algo de tiempo. Hay que tener cuidado sobre todo con Kvyat, que es el que estaba a 2 segundos nuestra. Y eso lo puede recuperar perfectamente en boxes. Sobre todo con mis paradas ahora que estamos un poco novatos en las paradas, ¿no? Vamos a ver si salimos rápido. Vale, buena parada, ¿eh? Hacemos mejores tiempos, ¿eh? Salgo más rápido ahora manual que en automático, que solía tardar 3 segundos. Venga, vamos. Aceleramos. Y vamos a salir detrás de debris, ¿eh? Importante no sobrepasar la línea. Ahora ya sí podemos coger la trazada correcta. Y estamos justo detrás de debris. Ahora hay que dar la vuelta a esta y ver cómo queda al final la clasificación. Está claro que en esta vuelta parará Kvyat y será el que tengamos que ver si nos adelanta o no. Hombre, no hemos hecho una mejor parada del mundo. Hemos hecho una parada bastante aceptable. Quizás la entrada ha sido lenta. Claro, eso es lo malo de no conocerte la entrada a la parada en boxes, ¿no? Es lo malo de no haber practicado antes. Pero creo que después no ha sido tan mala como otras que hemos hecho. Y poco a poco vamos a ir mejorando las paradas y vamos a ir ganando tiempo incluso en ellas, ¿no? Pero ahora mismo, a mí que vamos a perder algo de tiempo. Venga, vamos con el DRS. El combustible, fijaros cómo lo tengo, ¿eh? Ojo, compañero en boxes. A ver si podemos adelantar a debris. Cogemos el interior, perfecto. Cuidado, que me voy a ir pasado. El combustible lo tengo muy al límite, ¿eh? Muy al límite. Siempre me pasa que cuando entro en boxes... Da igual que pongas pobre o que pongas rica, da igual lo que pongas, en boxes gastas mucho combustible y siempre voy con un 10% o un 15% cuando paro y al final salgo justito o con negativos, ¿eh? Y esto, quiero o no, te quita potencia, ¿no? De poder poner la mezcla enriquecida en algún momento de adelantamiento. Bueno, chicos, momento clave. Ahí está, va a salir Kvyat. Uy, vamos a estar muy empatados, ¿eh? Fijaros que ya que está saliendo ahí de boxes. Está saliendo de boxes. Estamos en paralelo, ¿eh? Estamos en paralelo y conseguimos ponernos justo por delante Bueno, parece que Schumacher, fijaros, está a 5 segundos. Tatiana todavía no ha parado, tiene que parar, que está sexta. Y Kvyat está octavo, que está detrás nuestra. O sea que, en teoría, hemos defendido el puesto de Kvyat, pero por muy poco, ¿eh? Madre mía, lo que ha faltado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Habéis visto, ¿no? Habéis visto cómo me ha patinado la rueda trasera. Mira, esto me ha hecho que se me pegue muchísimo Kvyat. No, llevaba activo la configuración 3. Tenía puesto el DRS, se me ha gastado. Ojo, me va a coger, me va a crujir. Me va a crujir Kvyat ahora, eh. Me va a crujir con DRS, con RS. Fijaros, qué pasada. Ay, qué mala suerte. No he quitado el DRS. Y si no quitas el DRS se te gasta y ahora vas más lento, con menos ritmo. Y además no tenía ni RS ni DRS. Y Kvyat lo ha aprovechado. Bueno, chicos, pues... Vamos a luchar, Todavía quedan vueltas, ¿eh? Todavía podemos remontar esto. A ver si termina esta vuelta y recuperamos el RS. Y podemos seguir manteniendo un buen ritmo. Y quizás recuperemos este... que es, estamos en teoría terceros. Vamos a ver ahora. Que están todos ya parando. Tiene que quedar uno por parar, ¿eh? Tiene que quedar un coche por parar, que es el que está primero. Porque Mick Schumacher iba primero, claramente. Y fijaros que está a 6 décimas, ¿eh? A 6 segundos, perdón, a 6 segundos, ¿eh? El combustible lo tengo en 0, 0 rojo. ¡Buah! Madre mía, chicos, madre mía, la cosa se está complicando, ¿eh? Ya la salida complicó mucho la carrera, luego remontamos, estábamos en el segundo puesto, pero la parada no ha sido favorable y Kvyat ha estado a punto de adelantarnos, pero luego dejé el RS puesto. Claro, estaba ahí peleándome con Kvyat, quise dejar el DRS puesto, el RS, perdón, lo dejé puesto y claro, lo gasté muy pronto y me cogió la recta y me fulminó. Lo bueno es que ahora tendremos DRS nosotros y él no. Por lo tanto, deberíamos de ir acercándonos poco a poco a Kvyat y tener una oportunidad para intentar adelantarlo. Eso significará colocarnos segundos. Creo que Schumacher va primero, aunque no todavía porque falta alguno por parar. Kvyat segundo y podríamos colocarnos segundos. Ahí está el podio. Creo que Mick Schumacher ha hecho una gran carrera de inicio, ha hecho una gran salida, que se ha puesto primero, nada más salir, y luego ha mantenido un enorme ritmo durante todo el fin de semana. Así que creo que si gana Mick Schumacher lo tendrá muy merecido. Y aquí la pelea está con Kvyat. Fijaros que poco a poco nos estamos acercando, ¿eh? Estábamos alcanzando al coche de delante, pero tenemos que cuidar los neumáticos porque no vamos a parar más en... Qué pena no tener ahora mezcla enriquecida, ¿eh? Fijaros cómo nos acercamos. Con la mezcla enriquecida volaríamos para él. Bueno, ahora estamos realmente cerca, ¿eh? Vamos a tener una oportunidad. Si cometemos un error se nos va a escapar y ya no vamos a poder intentarlo de nuevo, ¿eh? No queda tiempo, queda esta vuelta y la última. O sea que como lo intentes, si cometes un error, adiós. Bueno, la verdad que es uno de los circuitos en los que más me gusta la trazada, ¿no? Cómo son las curvas, cómo me meto por el interior, cómo salgo por el exterior. Es uno de los circuitos que más me gusta, más disfruto, ¿no? Trazando, me refiero. En lo que me refiero es a la trazada de la carretera, del circuito, ¿no? Bueno, chicos, se está complicando, ¿eh? Se está complicando la cosa, no está tan cerca como debería de estar. Y ahora activamos el DRS a ver si podemos recuperar. Y qué pena lo del combustible. Es que estoy al límite de llegar al combustible. Tengo que poner por un poco para recuperar, ¿no? Ahí me he pasado largo. Bueno, lo que me ha hecho el coche ahí, ¿eh? Cuidado con los neumáticos traseros que están regular y me ha hecho un extraño ahí muy peligroso. Y ha hecho que Bottas se acerque. Ojito que esto ha pasado. De pelear por el segundo puesto a mantener el tercer puesto. Bottas se está pegando, tiene un Mercedes, viene rápido y además tiene DRS. Bueno, nos va a tocar sufrir en la última vuelta. Madre mía, ¿qué hacemos? Estábamos peleando por el segundo y ahí viene Bottas. No le va a dar tiempo en esta recta. Bueno, aquí salvo Mick Schumacher, que va a otro mundo. Fijaros, un carrerón, 7,8 segundos, brutal. Los demás están... Ojo, estamos en paralelo, ¿eh? Estamos en paralelo, me he tenido que salir del circuito para evitar el adelantamiento de Bottas, que está muy agresivo. Bottas quiere el podio y estamos peleando en la última vuelta aquí en el Gran Premio de Rusia. Bueno, yo le temo la recta, ¿eh? Estoy poniendo pobre porque si no, no llego, ¿eh? Si no, no llega. Y esto me está haciendo que se acerque todavía más Bottas. Ahora sí, ahora tenemos que poner el RS. Ahora tenemos que ponerlo todo, ¿eh? Para intentar aguantar aquí. Que va a venir rápido, ¿eh? Va a venir, al final se va a acercar. Ahí está. Ahí viene. Vale, vale, vale. Hemos aguantado. Por lo menos no nos ha metido el coche. Y estamos aguantando el tercer puesto. Estamos aguantando posición de podio. Además, Verstappen tuvo problemas al inicio de la carrera, con lo cual le vamos a conseguir puntos. Y Mick Schumacher sí será el gran beneficiado del día de hoy, ¿no? Que nos va a recortar puntos a todos. Y encima hace la mejor vuelta en la última vuelta Mick Schumacher. Brutal, ¿eh? Fijaros, quedan 2 minutos 53. Estamos al final. Se acabó. Se acabó y conseguimos un podium. Bueno, no está mal, no está mal, chicos. Un buen podium. Tercer puesto aquí en Rusia. Y oye, nos ampliamos la diferencia con Verstappen. Y además, pues bueno, no hemos perdido tanto con Mick Schumacher, pero gran carrera de Mick Schumacher, ¿eh? Gran carrera de nuestro compañero de equipo, que ha demostrado hoy estar muy, muy rápido. Ya salió en la salida de manera espectacular. También nos adelantaron Verstappen y Kvyat. Una mala salida. Sí, hoy tuvimos una mala salida. La parada no fue tampoco nada del otro mundo. Pero creo que bueno, que hemos hecho una carrera, la hemos defendido. A pesar de tener una mala salida y una mejorable parada, hemos conseguido mantener un podio. Creo que está bien, creo que seguimos sumando, que cada vez queda menos campeonato. Fijaros que el siguiente gran premio es el de Japón, que será el 18 de 22. O sea, que quedan 4 o 5 carreras para terminar la temporada. Y empezaremos otra nueva temporada con otro compañero. Este compañero está arrasando, ¿eh? Como ya hizo Russell, como hizo casi Tatiana. Tatiana es verdad que se desinfló al final de temporada, pero Russell mantuvo un nivel brutal, nos puso un jaque. Y Mick Schumacher está teniendo muy buena pinta ahora, ¿eh? Está mejorando. Hubo una época, unos grandes premios en el que bajó mucho el rendimiento y no estuvo ni siquiera en los podios, pero ahora ha vuelto, ¿eh? Ha vuelto y está siendo muy, muy peligroso. Y yo creo que es el principal rival que tengo para el campeonato, porque Verstappen ha perdido comba en las últimas carreras, ¿no? Mercedes volvió, hay carreras en las que está muy presente y luego otras carreras en las que no, ¿no? Y bueno, ahí podéis ver que Mick Schumacher ha sido el más rápido y obviamente ha sido el que mejor carrera ha hecho con diferencia, ¿no? Verstappen el 11, es lo que no me explico. Ah, claro, bueno, sí, salió tercero y ha hecho una parada. Yo creo que tuvo que tener algún problema al principio, hizo la parada pronto, pillaría mucho tráfico y no pudo progresar, ¿no? Pero no me lo explico, no me lo explico, no es normal. El puesto 11, esto pone el campeonato. Fijaros, fijaros cómo pone a Mick Schumacher cada vez más cerca nuestra y alejándose de Verstappen. El campeonato de constructores, hemos dado un buen varapalo a Mercedes con el primero y el tercero de hoy. Y Kvyat se ha metido ahí en medio. Me gusta que haya coche, que haya variedad. Bueno, parece que no hay ningún golpe. No pararía Verstappen por ningún golpe, pero algún problema tuvo que tener. Tuvo que tener algún problema, seguro. Y fijaros, nuestra parada no está mal, ¿eh? En tiempo, ¿eh? 1,9, mejor que la de Mick Schumacher. Lo que pasa es que la entrada a boxes hay que apurar más la velocidad, ¿no? Hay que ir más al límite de los 80 kilómetros. Bueno, chiques, pues hoy le hemos dado en el duelo personal con Verstappen, le hemos dado un... Ahí está, conseguimos... Bueno, 30-29. Conseguimos el duelo in extremis, ¿eh? Y eso es lo que hemos tenido perdido durante muchos grandes premios, ¿eh? Pero al final lo hemos remontado y hemos conseguido el duelo personal con Verstappen. Bueno, chicos, la verdad que el Gran Premio ha sido hoy espectacular. Ha sido difícil porque hemos salido mal y hemos tenido que ir remontando y peleando contra todo. Bueno, hasta aquí llegaba el vídeo de hoy, chicos. Espero que lo paséis bien, espero que comencéis las vacaciones, descanséis en estas navidades, lo paséis muy bien con la familia. Y recordad, chicos, pues cuidarse mucho, ¿vale? Cuidarse, sobre todo mantener la distancia, mascarilla. Y chicos, nos vemos muy pronto en el siguiente Gran Premio de Japón. Dejad vuestro like si os ha gustado y suscribiros para no perderos ningún vídeo. Comentario destacado para los miembros del canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.